Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les tengo un video súper solicitado. Antes quiero recordarles que por favor me pueden seguir por Instagram, Twitter, Facebook. Busquen a Nika Leclerc, ahí me van a encontrar. Suscríbanse a este canal, por favor, se los voy a agradecer de todo corazón. Activa la campana de notificaciones. También comparte, comenta, regálame un like o un dislike, igual ayuda. En el video de hoy les voy a estar trayendo esta lista actualizada de reinas de RuPaul Drag Race. Ustedes me están pidiendo muchísimo que haga estos top, que haga estas listas. De hecho, pueden checar en mi canal porque ya he hecho anteriormente videos de este tipo, pero hoy voy a estar tomando prestado el contenido de un artículo que publicó la revista New York Magazine, que tiene varias vertientes que se dedican a diferentes temáticas. Tiene algunas que son para cocina, otra para noticias, y en este caso pues tiene la vertiente de cultura popular, que es la que le llaman Vulture. Y pues bueno, esta revista acaba de sacar este listado con las 100 drag queens más influyentes de RuPaul Drag Race. Como ustedes saben, tampoco es que sean muchas más de 100, así que lamentablemente hubo gente que no hizo el corte, pero si quieren conocer el listado completo, no se vayan porque comenzamos inmediatamente. Pues esta revista Vulture ha decidido llamar el artículo "Las drag queens más poderosas de América", y como ya les decía, es un conteo de 100. Cabe destacar que yo no sé cuál fue el fotógrafo que contrataron para que retratara a las chicas, pero de verdad que se ven horriblemente feas. Parecen, bueno, lo que son, unos hombres, pero el punto es como que no sé, es como si no sé si fue algo que más artístico o si fue a propósito, pero las fotografías la verdad que están, que dan lo que, o sea, ganas de llorar. Algunas quedaron ok, como por ejemplo Trixie, luce como Trixie, pero hay otras que la verdad lo que les hicieron fue un atentado terrorista. Dios mío, qué cosa tan horrible, a ese fotógrafo que lo despidan. Y bueno chicos, pues entonces, según ellos, comentan que para hacer este conteo, pues se basaron en conversaciones mantenidas con agentes de talento, managers, promotores de clubs, dueños de clubs, productores de RuPaul Drag Race, así como también hicieron un estudio de lo que es el impacto de las chicas en las redes sociales en cuanto a seguidores. Y vamos a comenzar con el top 20, el top 20, las 20 primeras. Ojo, recuerden que esto ha sido bajo este estudio, para nada representa mi opinión, como tampoco puede representar las de ustedes, pero de todas formas creo que en algunas posiciones sí estoy totalmente de acuerdo. Vale destacar de que solo brindan información más profunda respecto a este top 20, del resto apenas le hacen como que menciones. Y por supuesto, no voy a estar haciendo del 20 al 1 porque no es el objetivo, sino que voy a comenzar partiendo de la posición primera, porque así hicieron ellos en el artículo y quiero respetar el trabajo de esta revista. La posición número 1 la ocupa Bianca del Río, de 43 años, residente en New York. Ganadora de la temporada 6, al parecer pues todos estuvieron de acuerdo y unánimemente la pusieron a ocupar el primer puesto del listado. Ellos se basan en esto y voy a leer: en los estadios que tiene vendido, con 12.500 asientos en Wembley Arena en el Reino Unido, para lo que es el Jester Joe Tour. También pues entonces están hablando de que tiene alrededor de 2 millones de seguidores en Instagram y que también está protagonizando The West End Musical Everybody's Talking About Jamie. Toman en cuenta además sus dos películas, Hurricane Bianca, así como también el especial que tuvo con Logo TV, y también pues todos los comerciales que ha estado grabando, entre ellos el de Starbucks, en el que también protagonizó junto con Ador Delano. Destacan también su propio libro, Blame It on Bianca del Río, Despair on Nothing with an Opinion on Everything, así como también su removedor de maquillaje que ha lanzado al mercado con muchísimo éxito. La posición número 2 la ocupa Changela Laquifa Wally,
de 37 años, residente de Studio City, California, y que participó en la temporada 2, en la 3 y también en la tercera temporada de All Stars. Ellos celebran el hecho de que estuvo de gira por alrededor de 184 ciudades alrededor de todo el mundo en el pasado año, así como también el hecho de haber formado parte del cast de Star Is Born con Lady Gaga, también como fue la host de los GLAAD Awards, que son los premios para lo que es la comunidad LGBTQ, teniendo una standing ovation por parte de Beyoncé. Mencionan sus apariciones también en series de televisión como Glee y Community, los comerciales que ha hecho para McDonald's y Orbex, hasta incluso la colaboración que tuvo en la canción NASA con la mismísima Ariana Grande. Y aquí mencionan que está trabajando en un proyecto para lo que sería Changela Is Shook, que va a hacer una gira especial que van a transmitir como un especial de comedia por televisión. Se refieren además a su podcast Oh Shangela, que apenas acaba de ser lanzado el mes pasado, y hasta incluso resaltan cómo desde el 2014 está siendo la presidenta y dueña de la compañía Say What Entertainment, que es una compañía para promover y manejar la carrera de artistas drag. La tercera posición la ocupa Courtney Adams, 37 años, residente en Hollywood, California, pero que por supuesto, como ustedes saben, es australiana. Participante de la temporada 6. Comienzan mencionando el hecho de que es dueña de la compañía de pelucas Wigs by Vanity. También mencionan su participación en el reality show de MTV Single as Fuck. Su participación en Celebrity Big Brother en UK, el cual de hecho ganó. Y también fue la host de The By Life, un show de citas bisexuales que también fue para el canal Instagram Entertainment de UK. También terminó como una runner-up en la más reciente edición de Dancing with the Stars en Australia, donde bailó en su personaje drag con un compañero de baile masculino. También participó en la telenovela Neighbors en este mismo país de donde ella es procedente, que lanzó al estrellato a artistas como Russell Crowe, Liam Hemsworth y la mismísima Kylie Minogue. En la posición número 4 tienen a Trixie Mattel, de 29 años de edad, de Milwaukee, Wisconsin, participante de la temporada 7 y ganadora de All Stars 3. Redes sociales, giras, también súper famosa en YouTube gracias al show que ella de hecho es la host con nuestra querida Katia. También pues están hablando acerca del show que hizo para Viceland, The Trixie and Katia Show, además su participación en American Horror Story, sus giras, 2 álbumes y por supuesto todo lo que tiene que ver con el lanzamiento de su propia compañía de cosméticos, también colaboraciones con McDonald's, en fin, que la ubican como en el puesto 4 debido al éxito extremo de que está teniendo, sobre todo en el último par de años. En la posición número 5 tienen a Alyssa Edwards, de 39 años, de Mesquite, Texas, de la temporada número 5 y también de la temporada 2 de All Stars. Comienzan destacando su éxito en la serie para World of Wonders, Alyssa's Secret, que la llevó también a convertirse aún más en la favorita de todos. Una gira extensa que estuvo haciendo por todo el país de Norteamérica. Por supuesto que su show de Netflix, Dancing Queen. Y su más reciente éxito, la paleta que hizo en colaboración con Anastasia Beverly Hills, la cual estoy utilizando en el video de hoy. En la posición número 6 tenemos a Dor Delano, de 29 años, de Azusa, California, de la temporada número 6 y participante también de All Stars 2. En el caso de Dor, destacan de que fue la primera concursante en alcanzar el primer millón de seguidores en Instagram de todo lo que fue la historia de RuPaul Drag Race y que también está muy cercana en estos momentos de los 2 millones. También celebran el hecho de sus videos musicales, así como los 3 álbumes de estudio que tiene en su haber hasta el momento en su carrera musical, la extensa gira que hizo por Australia y toda Europa y muchos contratos jugosos que ha ganado gracias a su éxito tras haber salido de RuPaul Drag Race. La posición número 7 la ocupa Alastair Thunderford, de 34 años de Pittsburgh. Ella pues como ustedes saben fue runner up en la temporada 5 y ganó el All Stars 2. De Alaska destacan su participación en el reality show de VH1, Scare Famous, todas las giras que ha estado realizando a través de estos últimos años, su super exitoso álbum Anus en el 2015 y las 2 continuaciones en el 2016, Pumpkin, y en el 2019, Vagina. También destacan el Race Chaser, que es el podcast super exitoso que hace en colaboración
colaboración con Willam, que está disponible en muchas redes sociales. En la posición número 8 tenemos a Bob the Drag Queen, de 32 años, de Queens, New York, que fue la ganadora de la temporada número 8. Tiene un total de 1.1 millones de seguidores en Instagram. Ha tenido papeles en algunos trabajos de televisión, como por ejemplo Round 9, High Maintenance, y también en el show de Netflix Tales of the City. Y también está pues trabajando en el Berkeley Reps Angel en una versión americana. Su podcast con Monet's Change, Sibling Rivalry, también tiene pues mucho éxito, y está ahora mismo trabajando en un proyecto para llevar en versión drag a Matt Beck al teatro. En la posición número 9 tenemos a Willam Belli, de 36 años, de Los Ángeles, California, que estuvo en la temporada número 4. En el caso de Willam, están celebrando cómo ya casi se acerca al millón de suscriptores en YouTube, siendo la primera chica de Drag Race en alcanzar esta meta. Su participación en la película de Hurricane Bianca, en Star is Born, con Lady Gaga, donde también tuvo un pequeño personaje. Ha vendido más de 40.000 copias de su libro, que está basado en sus memorias y se llama Suck Less, Where There's a Willam, There's a Way. Y por supuesto, este podcast que les acababa de mencionar, que tiene junto a Alaska, que tiene más de 100.000 descargas semanales. En la posición número 10 tenemos a la Latrice Royale, de la temporada número 4 de All Stars 1 y de All Stars 4. Original de Florida y que cuenta con 47 años de edad. Una de las pocas reinas que ha estado 3 veces en RuPaul Drag Race. Constantes giras internacionales como Haters Rose y World the World la han llevado a amasar una gran cifra de dinero. También trabaja como manager para muchísimas chicas del mundo de Drag Race, lo que también le hace generar muchos ingresos. Tiene sus propios concursos y pageants, así como su propio merchandise que se vende como pan caliente. En la posición número 11 tenemos a Aquaria, de 23 años, de Brooklyn, New York, que es la ganadora de la temporada número 10. La primera reina de la generación Z que entra a RuPaul Drag Race. Ha aparecido en Vogue Italia, así como también fue la cara para la campaña de MAC Viva Glam. Y por supuesto también ha estado colaborando con Moschino, con H.I.M. También pues fue junto con Violet Chachki y RuPaul la primera drag queen en participar en una Met Gala, algo que aconteció en este 2019. También tiene su colaboración con NYX en una paleta que acaban de lanzar, que aunque no ha recibido muy buenas críticas, sin embargo está vendida totalmente, al menos de las plataformas digitales. Todo esto y solo con 23 años de edad. En la posición número 12 tenemos a Sasha Velour, de 31 años, de Brooklyn, New York, la ganadora de la temporada número 9. De Sasha resaltan el hecho de su propio show que produce desde el 2015 y al cual le ha puesto mucho empeño después de haber ganado la temporada número 9, Nightgowns. Tuvo trabajos de curaduría durante el New York Fashion Week y mencionan también su show de teatro Smoke and Mirrors, lo que le hace también estar entre lo más alto de este ranking. En la posición número 13 tenemos a Katia, de 37 años, de Boston. Katia participó en la temporada número 7 del Drag Race y también fue runner-up de la segunda temporada de All Stars. Lo primero que destacan es su gira Help Me I'm Dying, que le está llevando por todas las ciudades más importantes de Estados Unidos de América. Su serie The World of Wonder junto a Trixie Mattel. También, por supuesto, el show que lograron tener en Viceland. Y mucha mercadotecnia que la ha ayudado también a generar muchísimos ingresos. En la posición número 14 ponen a Ditas, de 33 años, de Los Ángeles, California, que fue partícipe de la temporada número 5 y también estuvo en el All Stars 2. Ellos destacan sus participaciones en la gira de Where the World, así como también sus apariciones en el reality de cirugías plásticas Bosch. Y hacen ligeras menciones a sus videos musicales y música, pero aún así no ofrecen muchos más detalles como para justificar su posición número 14 dentro de este listado. En el 15 tenemos a Trinity the Top, de 33 años, de Orlando, Florida, que fue la participante de la temporada 9, que llegó como runner-up y también quien ganará el All Stars 4. Ellos solamente destacan el lanzamiento de su álbum Plastic, así como también pues todo lo que fue el éxito que ha tenido a raíz del show como reina y las ganancias que ha generado
pero tampoco brindan detalles más concisos de por qué ocupa esta posición. En el puesto 16 tenemos a Viola Shashky, de 26 años, de Atlanta, Georgia, que es la ganadora de la temporada número 7. Tiene 1.5 millones de seguidores en Instagram, siendo una de las queens más populares en la historia de RuPaul Drag Race. Mencionan también cómo su EP Gage estuvo en el top 20 de ventas en Estados Unidos en el momento de su lanzamiento. Su participación como modelo en la campaña de Playful Promises, una marca de lencería para mujer. Su participación en el runway de Moschino en el 2018. Su aparición en la Met Gala en el 2019. También la campaña que protagonizó para Prada junto a Sarah Paulson, la superestrella de American Horror Story. En fin, que ha hecho muchísimo, sobre todo en el ámbito de lo que es la moda. En la posición número 17 ubican a Kinchi, de 31 años de edad, de Chicago, Illinois, que fue la runner-up de la temporada número 8. De Kinchi, pues tienen que decir sobre todo sus giras, que ha estado en Hated Rose, Where the World y tantas otras. También mencionan el hecho de que tiene 1.8 millones de seguidores en Instagram y también pues todas sus colaboraciones que ha tenido con disímiles marcas de cosmetología. Hasta tiene su propia línea de mascarillas de cuidado de la piel, algo que yo no sabía. Y dicen de que está en un contrato con Starbucks para lanzar una aplicación y muchísimo más que está aún por venir. En el 18 lugar está Jinx Monsoon, la ganadora de la temporada número 5, que tiene 31 años y es de Seattle. De ella pues tienen que decir sus participaciones en el Hated Rose, también su gira Vaudevillians, que ha sido hecha en solitario, su mega espectacular producción de Drag Becomes Her, y también su carrera en la actuación y discos musicales que le han valido de mucho éxito. El puesto número 19 lo ocupa Manila Luzon, de 37 años, de New York, que estuvo en la temporada número 3 en el All Stars 1 y regresó para All Stars 4. En el caso de Manila, pues le dan el visto bueno por todo lo que es su aporte al mundo del diseño y la moda, sus seguidores en Instagram y el éxito de su primer álbum de estudio Rules, que está disponible en todas las plataformas y redes sociales. La posición 20 se le entregan a nuestra queridísima Valentina, de 28 años, de Echo Park, California, que estuvo en la temporada número 9 y en All Stars 4. De Valentina tienen que mencionar su participación como Angel en el Ren Live que puso la cadena de Fox, ya que es una de las apariciones más importantes de una drag queen para televisión nacional en toda la historia, así como sus colaboraciones para distintas revistas de talla mundial como Vogue y su reciente incursión en el ambiente musical. Y este, mis amores, es el top 20 explicado por la revista. El resto de las 80 concursantes solo las mencionan brevemente y las agrupan acorde a posicionamiento, desde las más altas hasta las más bajas. Y en el grupo que vamos a mencionar a continuación, que ellos mismos hacen llamar The Tops, tienen Aisha O'Hara, de 36 años, de Dallas, Texas, que estuvo en la temporada número 10. Bibi Sahara Benet, de 38 años, de Minneapolis, la ganadora de la temporada número 1 y también estuvo en la tercera temporada de All Stars. Ben de la Creme, de 37 años, de Seattle, que estuvo en la temporada número 6 y en el All Stars 3. Brooklyn Heights, de 33 años, de Nashville, Tennessee, que estuvo en la temporada número 11. Michaels, de 48 años, de San Diego, California, de la temporada número 4 y ganadora de All Stars 1. Gia Gunn, de 29 años, de Chicago, Illinois, de la temporada número 6 y que regresó para All Stars 4. Ginger Minj, de 34 años, de Orlando, Florida, de la temporada número 7 y que regresó para All Stars 2. Gigli Caliente, de 37 años, de Queens, New York, que estuvo en la temporada número 4. Jujubee, de 34 años, de Boston, que estuvo en la temporada número 2 y también regresó para All Stars 1. Cameron Michael, de 32 años de edad, de Nashville, Tennessee, runner-up de la temporada número 10. Miss Peppermint, de 39 años de edad, de New York, que estuvo en la temporada número 9 y terminó como runner-up de esta season. Miss Cracker, de 35 años de edad, de New York, que estuvo en la temporada número 10 de RuPaul Drag Race. Monet Change, de 29 años de edad, de The Bronx, New York, que estuvo en la temporada número 10 y ganó All Stars 4.
Monique Hart, de 33 años, de Kansas City, de la temporada número 10 y que regresó para All-Stars 4. Naomi Smalls, de 25 años de edad, de Redlands, California, que estuvo en la temporada número 8 como runner-up y regresó también para All-Stars 4. Raja Gemini, de 44 años de edad, de Los Ángeles, California, ganadora de la temporada número 3. Raven, de 40 años, de Riverside, California, runner-up de la temporada 2 y finalista de All-Stars 1. Shay Culley, de 30 años, de Chicago, Illinois, de la temporada número 9. Evie Ugly, de 25 años, de Denver, Colorado, la ganadora de la temporada número 11. Y con nuestra Ugly termina el posicionamiento de las tops. Luego viene otro grupo que ellos decidieron llamar The Upper Tier, como diciendo las que están casi que en el top, pero sin llegar necesariamente a él. Y aquí tenemos en la lista a Aya, de 25 años, de Brooklyn, New York, de la temporada número 9 y que regresó para All-Stars 3. A Kyria Chanel Davenport, de 31 años, de Dallas, Texas, de la temporada número 11. Blair Sinclair, de 24 años de edad, de Indianapolis, de la temporada número 10. Coco Montrese, de la temporada número 5 y que regresó para All-Stars 2, que es de Las Vegas, Nevada y tiene 44 años de edad. ¿Qué hace Coco Montrese ahí? Quedó muerta. Delta Ward, de 43 años de edad, de Norwalk, California, de la temporada número 3. Eureka O'Hara, de 28 años de edad, de Johnson City, Tennessee, de la temporada número 9 y de la temporada número 10. Farrah Mon, de 25 años de edad, de Las Vegas, Nevada, de la temporada número 9 y de All-Stars 4. Laganja Estranja, de 30 años de edad, de Van Nuys, California, de la temporada número 6. Miss Fame, de 34 años de edad, de New York, de la temporada número 7. Morgan McMichaels, de la temporada número 2 y que regresó también para All-Stars 3, de Mira Loma, California, de 38 años de edad. Nina West, de 40 años de edad, de Columbus, Ohio, de la temporada número 11. Onyaina, de 37 años, de Los Ángeles, California, de la temporada número 1. Plastique Tiara, de 22 años de edad, de Dallas, Texas, que estuvo en la temporada número 11. Raja O'Hara, de 33 años de edad, de Dallas, Texas, de la temporada número 11. ¿Qué hace esta mujer ahí? No entiendo. Scarlett Envy, de 27 años de edad, de Brooklyn, New York, de la temporada número 11. Sharon Needles, de 37 años de edad, de Pittsburgh, ganadora de la temporada número 4. Silky Nutmeg Ganache, de 28 años, de Chicago, Illinois, de la temporada número 11. Sin comentario. Tammy Brown, de 38 años de edad, de Long Beach, California, de la temporada número 1 y del All-Stars número 1. Torji Tor, de 35 años de edad, de Brooklyn, New York, de la temporada número 8 y de All-Stars 3. Vanessa Banji Mateo, de 27 años de edad, de Tampa, Florida, de la temporada número 10 y que regresó para la temporada número 11. Y ahora vamos al grupo de las término medio. Y aquí tienen a Asie Berry, de 41 años, de Brooklyn, New York, de la temporada número 8. Alexis Michelle, de 34 años, de New York, de la temporada número 9. Carmen Carrera, de 34 años de edad, de Elmwood Park, New Jersey, de la temporada número 3. Chichi Devane, de 38 años, de Shreveport, LA, de la temporada 8 y que regresó para All-Stars 3. Derry Berry, de 35 años, de Las Vegas, Nevada, de la temporada número 8. Dida Reese, de 32 años, de Chicago, Illinois, de la temporada número 4. Jasmine Masters, de 41 años, de Los Ángeles, California, de la temporada 7 y de All-Stars 4. Kennedy Davenport, de 36 años de edad, de Dallas, Texas, de la temporada 7 y de All-Stars 3. Leila McQueen, de 25 años, de Leicester, de la temporada número 8. Milk, de 31 años de edad, de New York, de la temporada número 6 y de All-Stars 3. Nina Bonina Brown, Osama Bin Laden, Fofina Bonina, que esta lista no hubiera existido si ella hubiera tenido el papel de Blac Chyna. De 36 años, de Riverdale y que fue de la temporada número 9.
Nina Flowers, de 45 años, de Denver, Colorado, de la temporada número 1 y del All-Stars número 1. Pandora Boss, de 42 años de edad, de Rochester, New York, de la temporada número 2 y de All-Stars 1. Pearl Liaston, de 28 años, de Brooklyn, New York, de la temporada número 7. Fifi O'Hara, de 33 años, de Chicago, Illinois, de la temporada número 4 y de All-Stars 2. Rosie Andrews, de 35 años, de Orlando, Florida, de la temporada número 5 y de All-Stars 2. Sugar Cane, de 41 años, de New York, de la temporada número 11. Tatiana, de 30 años de edad, de la temporada número 2 y de All-Stars 2. Ella proviene de Falls Church, así se llama el pueblo de donde ella viene. The Vixen, de 28 años, de Chicago, Illinois, de la temporada número 10. Tyra Sánchez, de la temporada número 2, la cual ganó, de Orlando, Florida, de 31 años de edad. Yara Sofía, de Manatí, Puerto Rico, de edad 35 años, y estuvo en la temporada número 3 y en All-Stars 1. Y ya para finalizar esta lista está el grupo que ellos decidieron llamar The Bottoms. Aquí tenemos Ariel Versace, de 27 años, de Cherry Hill, New York, de la temporada número 11. Cynthia Lee Fontaine, de 38 años, de Austin, Texas, de la temporada número 8 y de la temporada número 9. Darian Lake, de 47 años, de Rochester, New York, de la temporada número 6. Hani Davenport, de 32 años, de New York, de la temporada número 11. Ivy Winters, de 32 años de edad, de New York, de la temporada número 5. Jaden Dior Fierce, de 30 años, de Nashville, Tennessee, de la temporada número 7. James Mansfield, de 29 años, de Milwaukee, Wisconsin, de la temporada número 9. Jocelyn Foss, de 32 años, de Worcester, de la temporada número 6. Kahana Montrese, de 25 años, de Las Vegas, Nevada, de la temporada número 11. Candy Ho, de 33 años, de Calley, Puerto Rico, de la temporada número 7. Madame Laqueer, de 36 años, de Carolina, Puerto Rico, de la temporada número 4. Mayhem Miller, de 37 años, de Riverside, California, de la temporada número 10. Mercedes Iman Diamond, de la temporada número 11, de Minneapolis, de 32 años de edad. Miss Kasha Davis, de 48 años, de Rochester, New York, de la Season 7. Serena Chacha, de 28 años, de Tallahassee, Florida, de la temporada número 5. Stacy Lane Matthews, de 34 años, de Back Swamp, de la temporada número 3. Tempest DuJour, de 51 años de edad, de Tucson, Arizona, de la temporada número 7. Trinity K. Bonet, de 28 años, de Atlanta, Georgia, de la temporada número 6. Victoria Portia Parker, de 50 años, de Raleigh, North Carolina, de la temporada número 1. Yuha Hamasaki, de 28 años de edad, de New York, de la temporada número 10. Oh, Dios mío, este video ha durado una eternidad. Y así, mis amores, finaliza esta lista con el ranking de las 100 dragas más poderosas de RuPaul Drag Race, según esta investigación que llevó a cabo la revista Vulture. Así que espero que haya sido de su agrado. Como pudimos ver, nos detuvimos un poquitico más en las 20 principales. Luego solo mencionamos el resto de las 80 chicas, si no hubiera sido un video eterno. Igual, quiero decir que en el artículo original también pues van así como que bien rápido con el resto de las 80 chicas, solo se detienen un poquitico en detalles con las 20 principales. Espero de que este conteo les haya gustado. Si fue así, déjenme saber, regálenme un like si les gustó, si no les gustó, pues ok, un dislike también ayuda. Comenten, quiero saber sus opiniones, compartan con todos, suscríbanse a este canal, se los voy a agradecer de todo corazón. Activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas contenido nuevo. Sígueme por todas mis redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, Anika Leclerc. Los amo con la vida y nos estamos viendo muy pronto en un próximo video. Chao.